Buenas noches, el partido de esta jornada está a punto de empezar. También está aquí para comentarlo conmigo Maldini. Gracias, llevo tiempo esperando con ansiedad este partido, ¿eh? Así que lo que confío es en que no nos defrauda, ya vamos. Sé que los jugadores de ambos equipos son excelentes competidores y qué decir de la rivalidad de los técnicos. Así que vamos a ver qué tipo de partido nos ofrecen hoy. ¡Acomódense! Porque estamos ante un duelo que puede ser inolvidable. ¡Excelente ambiente! Hay grandes jugadores sobre el terreno de juego y es muy difícil decir de qué lado se decantará el partido. Puede que se lo lleve el que más hambre tenga de victoria. Parecía gol, pero es saque de puerta. Bueno, no fue gol, pero casi, casi, ¿eh? Y desde este momento la defensa va a estar muy preocupada ya. Felipe Melo. Todavía siguen atacando. ¡Debes marcar! ¡Cómo despejó! Ahí han perdido la pelota. Cristiano Ronaldo. Es una buena posición para marcar el primer gol con un buen envío. No ha sido el mejor disparo de su carrera. Ese centro espléndido buscaba a alguien que no fallara en el área, ¿eh? Pero la verdad es que no se puede rematar peor balones tan buenos como este. Cristiano Ronaldo. Magnífico ataque desde la defensa. ¡No te aturulles! Le faltó algo para el premio del gol. Bueno, no deberían haberle permitido disparar esta vez. La defensa le dejó ahí demasiado espacio, ¿eh? Han transcurrido 15 minutos del primer tiempo. Un balón largo buscando amplitud. Para Del Piero. Vuelve a acertar en línea. Estaba en fuera de juego. Se hace con el balón al hueco. Ha abortado el peligro. Gerard. Tienen todavía el balón. Así que es la manera de defender. Un buen balón por detrás de la defensa. Va directo al corazón del área. Sin duda se puede crear peligro desde ahí. Necesita encontrar a quien centrar. ¡Mamma mía! ¡Trágame tierra! Un centro fantástico, de gran precisión, ¿eh?
Todo lo que tenía que hacer era empujarla al fondo de la red, pero ha fallado inexplicablemente. Felipe Melo. Ha entrado en falta. El árbitro indica tiro libre. Gran defensa. Xavi Alonso. Mascherano. Se hizo con el balón. La defensa estuvo mal. Para Zambrota. Anticipa el portero. Qué bien lo ha visto. Con qué habilidad se la quitó. Le arrebata la pelota. Xavi Alonso. Les quitaron el balón. ¡Peligro ahí! ¡Gol, gol, gol, gol! Al final marcaron. El que la sigue, la consigue. En ese gol la combinación entre los dos salió perfecta, ¿eh? Su carrera estuvo en perfecta sintonía con el pase que recibió. Una vez que llegó la pelota, solo tuvo que meterla ya. El técnico había lanzado una pullita. Se reanuda el encuentro y ganan por 1-0. Todos han colaborado en las tareas de ataque, ¿eh? Un gran esfuerzo colectivo que ahora tiene su recompensa. Solo un gol le separa 5 minutos del descanso. Ahí han perdido la pelota. Si sale un buen centro, pueden tener de nuevo ocasión de marcar. Para Diego. Fernando Torres. Carga exagerada, indica tiro libre. Para Diego. Mueven la pelota bien, con paciencia, sorteando a los defensas e intentando que aparezca el hueco para disparar. Tiro libre en posición muy peligrosa. Desde ahí se puede hacer daño. ¡Cristiano Ronaldo! Ben Johnson. Carger. No tiene ningún sentido tener el balón ahí. Tienen que subir arriba. La portería está en el otro lado. Estamos en el descanso. La verdad es que veo a algunos jugadores bastante cansados. Quizás haya cambios para la segunda mitad. El equipo está todavía metido en el partido, pero son sus jugadores más experimentados los que tienen que tirarla del carro y entre todos salir a empatar pronto en la segunda parte. Justo un gol le separa. El silbato del árbitro marca el comienzo de la segunda mitad. Su cometido a partir de ahora, simple. Los jugadores tienen que volverse a meter en el partido. ¿Con qué valentía se lleva esa pelota? Para robar hace falta inteligencia. Xavi Alonso. Siempre hay que tener paciencia. Hay que mover inteligentemente la pelota hasta que aparezca la ocasión. Del Piero. Fabio Aurelio. Aquí podrían empatar. Xavi Alonso. Desde luego hoy el portero ha tenido bastante tajo.
¡No! ¡Le han quitado la pelota! ¡Roba la pelota y de repente al ataque! ¡Al espacio libre y en diagonal! Para Xavi Alonso. ¡Aquí vienen de nuevo a la carga! ¡Aleja el peligro! ¡Se queda con la pelota! Glenn Johnson. Han ganado la posesión. Hemos consumido ya la primera hora de partido. Para Diego. Están prácticamente riéndose de los defensas contrarios. ¿Cómo mueven la pelota al borde del área? Le encuentra muy bien. El portero lo tenía claro. Esa se iba a la derecha. Eso demuestra una cosa, que la defensa tiene que procurar que no tiren desde ahí. No hay que dejar nunca que disparen así desde media distancia. Carragher. Eiger. Ahí le va a quitar la pelota. Felipe Melo. Se la robó con habilidad. Fernando Torres. Es el dueño del balón. Molinaro. Felipe Melo. Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del partido. Felipe Melo. Ha adivinado bien el envío. Ha hecho el ataque inútil. Llega el rechace. Falta, indicó tiro libre. Zambrota. La golpea por arriba. Corta bien el balón, pero debe tener más cuidado. Xavi Alonso. Buen balón adelantado. Sólido muro defensivo. Eiger. Cristiano Ronaldo. Es muy difícil quitarle la bola. Y Mascherano. Solo un gol de diferencia es lo que separa estos dos equipos cuando quedan 5 minutos para que acabe el partido. Y Mascherano. Le ha ganado la cartera. Molinaro. Lo hizo bien en ese robo de balón. Para Babel. Lucas. Le roba la posesión. No llega el balón. Libre directo. Ese libre directo parece una gran ocasión. Felipe Melo. Cuidan la pelota. Buena posición.
Y el balón se lo ha desviado. Salió fuera, rechazado por un defensa. Desde aquí puede llegarla de verdad. El árbitro da por finalizado el encuentro. Han conseguido la victoria porque han sido mejores. Un excelente partido, perfectamente ejecutado. Creo que este resultado confirma los muchos aspectos positivos del equipo, en especial lo bien que se entienden sus jugadores.